El barrio es aprendizaje, es un cable a tierra y es un despertar, ¿no? Cuando uno pierde eso, pierde todo. Hay una frase muy de vientos entre los compañeros que siempre dicen el tirarnos una soga, y yo creo que eso responde mucho al trabajo que vamos haciendo acá a diario, ¿no? Como ese tirarnos una soga para ir rescatándonos todos los días con los problemas de la vida, ¿no? Porque hoy entramos ya en los problemas de la vida. Así que nada, se me viene eso a la cabeza. Una vez estábamos en Nagoya en Congreso y un chabón que estaba en situación de calle me dice: ves toda la gente que pasa por el costado, ni nos mira, me dice. Para ellos somos invisibles. Y yo creo que mucho de lo que fuimos fisura en su momento, por lo que nos tocó vivir, fuimos invisibles para mucha gente durante mucho tiempo. Y a esos pibes y a esas pibas que hoy la llaman fisura, de alguna manera son invisibles para muchas y para muchos. Y yo creo que nosotros estamos para convocarlos a ellos, para construir con ellos, ¿no? Para construir con los rotos, con los excluidos y con los fisuras, ¿no? Como esa soga tiene que ser para ellos. Hoy nos encontramos con Sebastián Sánchez. Él es referente y uno de los fundadores de la rama Vientos de Libertad, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Seba, un placer tenerte en Barricada TV. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de contar un poco la historia de Vientos. Bien. Seba, bueno, primero eso, preguntarte cómo comenzó Vientos. Bueno, muchos de nosotros, lo que estamos llevando adelante la rama, hoy en día, o en su comienzo, mejor dicho, fuimos pibes que atravesaron situación del consumo problemático. Muchos caímos en la droga, es muy pendejo, venimos con historias bastante complicadas, y cuando pudimos salir de eso, en mi caso a los 18 años, tuve la oportunidad de poder volver al barrio y dar una mano a los pibes y a las pibas que estaban con quilombo, con las herramientas que teníamos y como podíamos, ¿no? La idea era poder sacarlos un poco del mambo y que puedan ver que había otra cosa en la vida y que había otras posibilidades y que podrían pensar un mundo distinto para ellos. Pero bueno, nada, en ese momento, después de la crisis del 2001, estábamos viviendo una sociedad muy difícil en donde, bueno, hubo una crisis económica que hizo estrago a nuestro pueblo y sobre todo a nuestro pueblo más humilde, a nuestros sectores más populares. Y ahí es donde empezó todo, ¿no? Armamos el primer merendero, comedor en William Morris, en donde, bueno, nada, empezamos a dar de morfar, y a través del morf y algunos talleres que hacíamos de carpintería, de panadería, íbamos convocando a los pibes y a las pibas del barrio. Y ahí empezamos a tener un problema grande que es, y a visibilizar un problema grande que no lo estábamos viendo hasta ese momento, porque éramos muy pibes y veníamos con quilombo, que es el acceso a la salud y el privilegio del acceso a la salud, que solamente accedían a unos pocos, y que quedaba todo un sector y una franja de pibes y de pibas al margen de eso, ¿no? Había un sector de pibes y de pibas que cuando querían acceder a un tratamiento, por ejemplo, por consumo problemático, no tenían esa posibilidad. En ese momento, las únicas personas que accedían eran la clase media, la clase media alta, la gente que tenía una obra social, una buena prepaga, que la obra social se hacía cargo de eso, y había una ausencia del Estado total, ¿no? Con respecto a una política de adicciones, una política de tratamiento, no había absolutamente nada, ¿no? Era como todo un sector de pibes a la deriva, y un sector de pibes que podían acceder a tratamientos que igual eran malísimos porque eran tratamientos médicos que terminaban de alguna manera poniendo el foco solamente en el problema del pibe, lo trataban como un enfermo, como un adicto, hacían tratamientos que pensaban, o sea, pensaban la recuperación del pibe a través de métodos de castigo, de violencia, de sanciones.
desde el 2001 hasta el 2006 fuimos pensando de alguna manera cómo hacer algo diferente y cómo proponer algo distinto y algo más comunitario que pueda dar una respuesta, ¿no? En el 2006 tuvimos la posibilidad de armar la primera casa comunitaria de viento, que para, en lo personal para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque estuve viviendo en ese primer lugar que armamos 6 meses solo, sin nadie, hasta que llegó el primer pibe. Y cuando llegó el primer pibe empezamos a proponer un sueño, ¿no? Como a contar un proyecto de lo que estábamos armando, de lo que íbamos a armar. Y que ese que llegó, que fue Martín, no me voy a olvidar nunca más de ese pibe, iba también a ser parte de lo que se estaba armando, de un sueño, de una idea y de un proyecto distinto. Seba, sí. Ya que estás con eso, consultarte cómo fue ese proceso en donde vos pasás de ser un pibe que consume a un pibe que se vuelve un referente para otros pibes para cambiar su situación. ¿Fue solo? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que el lugar en donde yo estuve haciendo el proceso fue algo que me ayudó. Primero a ver que podía vivir de otra manera, porque yo venía mal, mi vida prácticamente no tenía sentido, de muy pendejo. El día antes de iniciar un proceso yo estaba durmiendo en una estación de tren. Y el lugar en donde llegué, vi un pibe, empecé a ver que había pibes que venían con historias rotas, y historias duras como la de uno, y estaban proyectando otras cosas, y la verdad que yo hasta ese momento lo único que pensaba era que me iba a morir drogándome, que me iba a morir en consumo. Y no había una expectativa de otra cosa, más que esa, ¿no? Como lo único que pensaba todos los días era, bueno, como que estaba un poquito más cerca de la muerte, y si la muerte venía iba a ser de esa manera, como no iba a ser de otra. Ese lugar me dio vuelta la cabeza y me ayudó mucho en el sentido de poder ver que había otra cosa. Y después yo creo que el aprender a escuchar un poco la necesidad de nuestros pibes, de nuestras pibas, del barrio, el estar cerca también me hizo entender que se podía construir con los mismos compañeros del sector, con mismos pibes y pibas que pasaban lo mismo que había pasado yo, de alguna manera, se podía construir algo diferente. Y yo creo que eso es la particularidad que tuvo Vientos, ¿no? Que esta rama o este proyecto que se llama Viento de Libertad está construido con pibas y con pibes que atravesaron el proceso de haber estado en la calle totalmente roto y haber capitalizado esa historia y haber salido a luchar y a convocar a otras y a otros, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó un poco en esa casa en el 2006. Ahí estuvimos casi 2 años y medio viviendo entre todos, y ahí no había mango para pagarle a un psicólogo, para pagarle a profesionales, cuando pedíamos recursos nos decían que éramos todos pibes con buenas voluntades, y que no iba a servir lo que estábamos haciendo, que lo que servía era lo otro, ¿no? El modelo médico hegemónico que estaba supuestamente dando una respuesta y que nosotros estábamos todos locos planteando lo que estábamos planteando. Y del 2006 hacia adelante, yo creo que del 2006 hasta el 2008 fue un desafío grande porque fue eso, vivir de vuelta con los pibes. A mí me tocó eso, como estar de vuelta, ser parte de vuelta de ese grupo y poder pensar un proyecto colectivo con ellos. Digo con ellos porque no había casa de mujeres todavía, eran solamente varones en ese momento. La casa de mujeres, por suerte, vino mucho después, Mujeres y Disidencias. Y ahí en el 2008 nos desalojan, estábamos en un lugar. En el 2008 llegamos a ser 40 haciendo un proceso dentro de ese lugar que era en Pilar, nos desalojan. Y tuvimos que ir los 40 a recuperar un lugar en General Rodríguez. Fuimos en carpa, fuimos sin agua, fuimos sin luz, fuimos en las peores condiciones, a seguir proyectando lo que veníamos pensando, que entendíamos que servía, ¿no? Que era esta salida comunitaria y entender al pibe de una manera más humana, ¿no? Como romper la estructura esa, decir, bueno, che, el adicto, el enfermo, el sino que bueno, son compañeros que atravesaron una situación problemática en la vida y que la droga es uno de los tantos problemas que tenían nuestros compañeros, que no era el eje central y no era poner el foco
en eso, sino en poner el foco en la persona, en su integralidad, y en todos los quilombos que venían. Después de ese desalojo, estuvimos 2 años más como muy duros y muy difíciles, y ahí empezaron de alguna manera a sumarse más compañeros, a trabajar, a militar, y a partir del 2009-2010 empezamos a hacer un poco más, poquitos, pero un poco más, que se iban sumando al proyecto y que le iban viendo. Y fue como... fueron años muy duros. La verdad que fueron años muy duros porque a veces hoy le contamos la experiencia a los compañeros de esos años. Hubo muchos errores, hubo muchos aciertos, pero había una necesidad concreta que en ese momento era de dónde íbamos a sacar para comer, de dónde íbamos a sacar un mango para pagar un sueldo a un compañero. Había otras necesidades, ¿no? Hoy, por suerte, estamos en otro momento. Hubo muchas luchas que fuimos dando, muchos momentos difíciles que fuimos atravesando, que hicieron que, a partir del 2014, más o menos, 2013, bueno, nos empezamos a vincular con el MTE, conociendo compañeros del MTE. Conocimos a Sergio Sánchez, que es un cartonero histórico del movimiento, que fue, yo creo, fue el primer contacto que tuvimos con el movimiento, y empezamos a laburar de manera articulada. Encontramos en el movimiento un lugar, y encuentro hoy, por suerte, todavía en el movimiento un lugar en donde entienden de lo que estamos hablando, entienden el proyecto, y hoy realizamos luchas de manera conjunta por los pibes y por las pibas, y si hoy llegamos a tener, hoy Vientos es parte de una estructura de 54 lugares, son 7 casas comunitarias, son, después hay centros barriales distribuidos en todo el país, y yo creo que eso lo pudimos lograr cuando, bueno, cuando lo conocimos a Sergio, cuando lo conocimos al Parado, a Juan Lavois, que es un, yo creo que hoy muchos de nosotros estamos orgullosos de tener ese referente que tenemos, porque para nosotros es una guía, y porque está con los compañeros y está con las compañeras del sector construyendo poder popular, y no se pierde, y eso yo creo que vale mucho. Hoy Vientos, a partir del 2013, cuando ingresamos al movimiento y nos fusionamos, empezamos a dar una lucha en la calle, y empezamos a pelearle al Estado y a tratar de que el Estado entienda de que, de la única manera de que no, de que iban a dejar de ser cómplices, es pensando una política pública con las organizaciones sociales, que eran los que estaban, que somos los que están en el territorio, los que conocen el barrio, los que conocen a las compañeras y a los compañeros. Y ahí empezamos a armar un programa que se llama CAC, en conjunto con otras organizaciones sociales, en conjunto con un sector de los curas villeros en ese momento. Empezamos a armar ese programa que empezó a tomar vigencia a fines del 2015. Sebastián. Ese programa, de alguna manera, nos permitía dar un financiamiento a lugares que estaban funcionando en territorios complejos y en barrios en donde realmente está la necesidad, y eso nos fue permitiendo armar equipos de trabajo, dar trabajo a nuestros compañeros que venían que salían de hacer un proceso en la casa comunitaria. Todos los lugares de viento, hay trabajadores y trabajadoras que atravesaron algún proceso, y esa es como la regla, ¿no? Tiene que haber pibes y pibas ocupando esos puestos de trabajo y construyendo referencia. Y por suerte hoy se da esa lógica. Y después fueron sumándose a los equipos de trabajo profesionales, ¿no? Que psicólogas, psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales, algún médico, psicólogas y psicólogos infantiles, fueron sumándose a esta estructura que hoy se fue armando. Y fuimos dándole un poco más de vida a ese programa que fue creciendo, cuando todas las organizaciones de alguna manera empezaron a entender hacia dónde era, ¿no? Sebastián. Se armó una mesa política en ese momento, que funcionaba, que funcionó en todo el macrismo, en donde estaba la CCC, estaba Barrio de Pie, estaba Levita. Se armó una mesa que pudo poner en agenda el problema del consumo y pudo hacer ver
que el consumo solamente no es el problema de nuestras pibas, de nuestros pibes, sino que hay otras, como yo digo, el consumo es el problema número 12, ¿no? Hay otras cosas alrededor que van girando, que hay que solucionar y que hay que acompañar. Hoy Viento, para mí, ocupa un lugar importantísimo en mi vida y es una familia. Hay compañeros y compañeras que realmente los quiero para toda mi vida y quiero que sean la ranchada con la cual construir y salir adelante, ¿no? Falopa, mira, la verdad que en lo personal y en lo colectivo yo veo que a veces yo no quiero caer, a veces cuando hablo, algunos me dicen como que uno parece uno que fuera una antidroga, y un poco sí lo es, porque realmente yo creo que cuando yo no compro el discurso de esta clase media que quiere proponernos que el uso recreativo y un montón de cuestiones que responden a un determinado sector. Mucho de lo que venimos de muy abajo la pasamos muy mal con la falopa, perdimos muchos años de nuestra vida, yo perdí a mi viejo, perdimos familiares, hermanos, y la verdad que nada, yo fui generándole mucha bronca y mucho desprecio, entendiendo que obviamente la falopa es parte de un sistema, es la herramienta de un sistema que viene a dominar y a callar a las juventudes, porque todos los pibes que armaron Viento son pibes que despertaron de la falopa y las pibes y armaron una política pública. Entonces, si eso no existiera, habría mucha gente peleando por una política pública. La droga viene a dominar de alguna manera y a querer acallar, pero sí, nada, nos duele y le tenemos mucha bronca y mucho, mucho odio, entendiendo de lo que es parte. Viento y libertades, se me pone la piel de gallina, pero es parte fundamental de mi vida y yo creo que hoy es parte fundamental de esta política pública que se está peleando. Yo creo que hoy es un eslabón importante de esta cadena y que cuando todas estas pibas y todos estos pibes que están formando parte de la rama sean escuchados mucho más, va a haber muchas cosas que van a modificarse y van a cambiar. Por eso yo siempre trato de que ellos sean los que salen de la nota, los que hablen. A mí mucho no me gusta, porque entiendo de que no me gustan los personalismos, ¿no? Yo creo que Vientos es, para mí, como un horizonte. Y ese horizonte que vimos pocos en su momento, hoy lo están viendo muchas y muchos. Y yo creo que nada, hoy me dejo llevar por los compañeros y por las compañeras que están llevando adelante esto, pero me parece que es un eslabón grande de una política pública y es algo que va a transformar y mucho la vida de muchas compañeras y muchos compañeros. Me había quedado con ganas de preguntarte cómo fue esa etapa previa a ingresar al MTE. ¿Cómo fue la organización de ustedes? ¿Cuál fue, si había una referencia externa por parte de ustedes como grupo o simplemente de ustedes? No, la referencia siempre fue construida un poco entre todos nosotros y nosotras. En ese momento éramos muy poquitos y también los que estábamos llevando adelante la tarea hacíamos un poco de todo, ¿no? Como estábamos, viste, a las 2 de la mañana con un pibe cuando entraba en una crisis, le hablábamos por teléfono con un juzgado cuando había algún problema, cuando algún pibe traía alguna situación judicial, éramos un poco médicos, un poco abogados, un poco todo, ¿viste? Eso justamente fue como la manera de resolver. Sí. Ustedes iban cumpliendo esas funciones. Sí. Y se asesoraban con alguien, alguien llegaba al barrio y... Sí, íbamos preguntándole a compañeras y compañeros y después fuimos aprendiendo mucho, aprendiendo a hacer el laburo del trabajador social, aprendiendo también a esto, ¿no? A golpear puertas, porque vos vas con un pibe que, no sé, viene de estar en la calle
un pibe que llega de consumo, y si hay un prejuicio a veces de las instituciones, el hospital no lo quiere atender, bueno, entonces nada, era como acompañar un poco eso, golpear puertas y pedir ayuda para que nada, den una respuesta de alguna manera a instituciones. Entonces fuera un poco el trabajo que hacíamos, ¿no? Estar a la par, acompañando las distintas situaciones que llegaban y se presentaban. Y así fuimos aprendiendo a resolver, de alguna manera, un poco a los golpes y a los ponchazos. Pero no había una estructura que nos permitía, como, bueno, hoy hay un pibe que está trabajando su historia con un psicólogo, con una psicóloga, y eso nos cambió un poco todo, ¿no? La manera de ver, la manera de acompañar, porque hay que... La discusión que nosotros damos siempre es que nosotros digamos que damos un abordaje comunitario, no significa que somos improvisados. Y eso no significa que no tiene que tener ese abordaje, un nivel de profesionalización, como lo tiene cualquier tipo de abordaje en la problemática. Y a veces eso se confunde, ¿viste? Y nosotros queremos también calidad y excelencia para nuestros pibes, porque se la merecen, porque si no seguimos con la misma discusión, ¿viste? La calidad y la excelencia siempre está destinada a las clases más altas o las clases medias, y el pibe de clase media puede tener acceso a un psicólogo y a trabajar su historia, y nuestro pibe pobre no. Y esa es la discusión que pusimos, y lo pudimos romper a eso. Y hoy nuestros pibes y nuestras pibas acceden a una terapia, pueden acceder a sus hijos a un psicólogo infantil, y si no, bueno, es esto, ¿no? Aprendimos también a buscar respuestas, y si no, a salir a golpear puertas y a decir, bueno, che, acá estamos, queremos soluciones. Y fuimos encontrando y armando estructuras de alguna manera que nos permiten resolver la infinidad de quilombos que nos siguen llegando, ¿no? Sebastián, ahí vos en un momento dijiste, primero empezaste diciendo que el acceso a la salud es un privilegio, y después sí, fuiste narrando cómo ustedes se volvieron en hacedores de políticas públicas, en generando sí, ese acceso. ¿Qué puntos crees que fueron claves en la historia de Vientos para generar esa transformación? Yo creo que si nosotros no nos hubiésemos dado un proceso organizativo, en primero como movimiento y segundo con las demás organizaciones, yo creo en este caso que hoy, si hoy estamos hablando de una política pública distinta y se está llevando adelante en otro, o sea, hoy en todo el país hay alrededor de 400 y pico de centros comunitarios que llevan adelante las organizaciones con la iglesia. Si eso sucede hoy, es porque en algún momento hubo compañeras y compañeros que estaban dispuestos a luchar para que eso hoy suceda. Y yo creo y estoy convencido de que la organización popular es la que dio respuesta a todo esto, ¿no? Si no, esto no existiría. Si no, nosotros seguiríamos en Rodríguez funcionando como podríamos, y cada uno funcionaría como islas tratando de resolver el problema. Y yo creo que cuando entendimos de que había que buscar una salida colectiva, y pudimos sentarnos, organizarnos y luchar para generar esa transformación, yo creo que hoy llegamos a esto porque nos dimos la posibilidad de discutir y entrar en ese proceso organizativo. Si no, no estaríamos acá. Yo creo que eso fue la clave histórica de los pueblos organizándose y luchando por distintas cosas. Yo creo que en esto sucedió lo mismo, no somos la excepción. Hoy Viento llega hasta acá porque hubo un montón de organizaciones que se dieron la posibilidad de discutir el tema para adentro, y porque entendieron de que había que salir a conquistar política pública, y que porque si había un Estado ausente y cómplice en su momento, había que salir a poner en agenda eso, ¿no? Decir, bueno, che, tenemos un montón de cosas que poner en agenda, y esto es parte de la dignidad de nuestros compañeros y nuestras compañeras, y ese salir a la calle a luchar por esto, yo creo que hizo que hoy estemos discutiendo lo que estamos discutiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Eva. La verdad, muy claro y muy contundente tu forma de contar esta historia y la organización de esta rama del MTE. ¿Algo que quieras agregar? No, nada. Creo que estamos en un momento en donde tenemos que seguir profundizando sobre esta política. Pudimos avanzar mucho, pero creo que tenemos que seguir pensando en eso, ¿no? Ayer justo veníamos de
Venimos de ayer un día muy agitado, una movilización a desarrollo por una cuestión presupuestaria, por una cuestión de que hay una mutual que contiene a muchos de nuestros compañeras y nuestros compañeros que no tendrían acceso a una obra social si no sería por la mutual Sendero. Entonces hay que seguir profundizando en la política de salud popular para nuestro pueblo y para nuestras pibas y para nuestros pibes. Y eso es acceso a esto, ¿no? A más centros barriales en todo el país, a más casas comunitarias en todo el país, y a que puedan acceder a la salud y que deje de ser un privilegio para todos, y que el Estado ponga el pie y lo ponga como prioridad, va a hacer que nuestro pueblo y nuestro sector viva un poco mejor. Así que nada, con eso yo creo que estamos. Bárbaro. Ahí pasó Sebastián Sánchez, uno de los referentes de Vientos de Libertad, una rama del MT.